tú nunca sabes lo que un pequeño acto de fe, un pequeño paso de obediencia a Dios va a producir. 1996 fue el año que decidimos grabar el primer álbum con algunas de las canciones que había compuesto. Vivíamos en la ciudad de Dallas, Texas, recién graduados de la escuela bíblica. Había un deseo de compartir a Dios a las nuevas generaciones. Es el mismo deseo que nos motiva el día de hoy a hacer lo que estamos haciendo. Contrario a lo que muchos piensan o desean que les suceda en la música, sabíamos que no podíamos esperar a que alguien nos descubriera para apoyarnos, para venir a pagarnos un disco o para lanzarnos. Comenzamos creyéndole a Dios con lo que teníamos en la mano. Grabamos el primer álbum en el closet del departamento donde vivíamos, poniendo los colchones en las paredes para amortiguar el sonido y pidiendo favores a amigos músicos para poder grabarlo. No había más, era todo lo que teníamos. Y ese pequeño acto de fe, de creerle a Dios, a pesar de las limitaciones económicas, a pesar de no contar con el apoyo de nadie más, fue lo que determinó la trayectoria de lo que ha sido nuestro caminar con él hasta el día de hoy. Muchas de las canciones de este disco son las que se han vuelto icónicas en nuestra trayectoria.